salud, dinero y amor, con una luna que amanece en Virgo para el signo de Virgo. La luna amanece allí, pero se va a mover. Sobre las 11 y 38 de la mañana habrá abandonado la constelación de Virgo. Cuidado con que se te meta en la cabeza que la gente te está abandonando, igual que la luna. Es solo la luna la que te está abandonando. La gente no te abandona, querido Virgo. Es simplemente que tú has cerrado los canales de comunicación. Así que eso de mi hermano me tiene abandonado, llámalo. Mis primos no se han acordado de mí, llámalos. Inicia tú las comunicaciones y mucho más si es un tema de pareja. Los Virgo que van a pedir la mano de alguien, por ejemplo, que se van a comprometer en estos días, este es el momento para que vayas y pidas la mano. Bueno, si no hay para el anillito y la cosa costosa y no le puedes regalar a tu pareja la roca, o si eres mujer y no le vas a regalar nada a tu pareja pero lo quieres conquistar, estos son los días para que tú te acerques a la pareja. Porque la comunicación es fluida, así que como la comunicación es fluida en salud, escucha también lo que tu cuerpo te está diciendo. Un dolorcito de garganta es un síntoma y un aviso. Un dolorcito de cabeza es un síntoma y un aviso. Tu cuerpo te avisa antes de que las cosas se pongan peor, querido Virgo.